Los estudiantes al llegar a la institución realizan desinfección de la ropa, se les realiza desinfección, se realiza toma de temperatura. Antes de ingresar al salón, se realiza lavado de manos. En el salón están distanciados por 1 metro. Los puestos están demarcados en el piso para precisamente mantener la distancia. Antes de tomar once se realiza lavado de manos. Asimismo, al terminar también se realiza lavado de manos. En el patio ellos están también distanciados por 1 metro y a la hora de la salida se realiza nuevamente lavado de manos, nuevamente desinfección y toma de temperatura para que los niños puedan llegar a sus casas. ¿Cómo te lavas las manos? Chévere porque se está dando la oportunidad de que los chicos regresen nuevamente al colegio con todos los protocolos, se siente la felicidad, se sienten los chicos contentos de venir nuevamente al colegio. Bien, pues un poco alegre porque ya podemos salir de la casa, podemos volver del encierro y de la cuarentena a otras con nuestros compañeros. Esta mañana que estuve en el proceso de entrada de los chicos los vi contentos, a la expectativa y tratando de cumplir los espacios, dejando los espacios y con sus respectivos protocolos de bioseguridad. Claro, como debe ser. Y bueno, ya que me mencionan los protocolos, ¿qué tal los ve? ¿Cómo los ve? ¿Qué opinaría de 1 a 10? Bien, sí, es desde la entrada se está haciendo los diferentes procesos por diferentes puertas, dejando los espacios, los chicos llegan y les toman sus temperaturas, les hacen su respectivo registro y están ingresando por diferentes puertas para que otros profesores los reciban y los lleven a sus respectivas aulas donde están los profesores con los que van a tener las horas de clase. Sí, me parece que están siendo fuertes, se está llevando un proceso muy, muy seguido, o sea, bien hecho, que permite que los estudiantes, pues, todo lo que tiene que ver con que no estén muy, digamos, muy cerca y con sus tapabocas, con sus respectivos bañados de manos y todo lo que hay. En el colegio también hay bastantes sitios de donde se pueden bañar las manos y hacer su respectivo proceso de desinfección de las manos. Pues que sí se están cumpliendo y lo están haciendo cumplir muy bien. Ok, y bueno, quiero que me diga algo para animar a sus compañeros a venir, a los que no han venido y a los que tienen la posibilidad. Pues que deberían venir, ya que eso es una gran oportunidad para aprender más y podernos juntar otra vez con nuestros compañeros. Bueno, sí, sería bueno que
los chicos, todos los padres se animen, la mayoría, pues todos los que puedan, sería muy bueno que dieran la oportunidad de que los chicos regresaran al colegio. Acá nosotros estamos encargados de estar muy pendientes de la seguridad de ellos. Entonces, pues no, nada, invitarlos, que piensen, que se den la oportunidad de que los chicos regresen al colegio, que nosotros estamos muy bien organizados acá para recibirlos y tenerlos todo durante toda la jornada. Nacho Estéreo, tu emisora juvenil.